Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan contigo, un plan. ¿Saben lo que es un plan? Un propósito. Dios tiene una agenda contigo. Él piensa no solamente de manera general, que, que, que Él tiene pensamientos de bien, de bienestar, de salud, de prosperidad. Él tiene esos planes generales. Pero también Él tiene planes específicos, cosas específicas que Él tiene contigo. Un llamado, usarte de una manera, usar tus dones, tus talentos, bendecirte en tu familia, en tu matrimonio, darte un compañero, una compañera, una carrera, un negocio. Dios tiene planes específicos. Y uno tiene que estar sintonizado con Dios, por un lado, y por otro lado, con los radares encendidos. Encendidos, a mí me ha pasado, yo no, yo no puedo decirle cuántas y cuántas y cuántas ocasiones que de una manera informal, espontánea, que uno va cruzando eh, y uno se topa con alguien que ni conoce y de y, y, y ahí se inicia una conversación y esa conversación llega a una profundidad de predicación, de compartir el amor de Dios, de revelación. Pero eso me ha ocurrido, yo no sé ni cuántas, ni cuántas veces. Yo voy hacia un lugar y de momento me encuentro con alguien, ahí se inicia una conversación. Claro, yo voy guiando la conversación hacia temas espirituales que comenzó de una manera trivial y cuando viene a ver, cosas grandes comienzan a suceder en esa vida por un encuentro trivial, un encuentro informal. Como Jesús, cuando fue con sus discípulos que tenía que pasar por Samaria y tuvieron hambre y fueron a comprar de comer. Y Jesús dijo, yo me voy a quedar aquí. Y ahí vino el encuentro con aquella mujer samaritana. O aquel encuentro con Nicodemo de noche. Es que uno tenga los ojos abiertos para ver las oportunidades que Dios nos trae de acuerdo a sus planes y propósitos conmigo. Dios no está iniciando sus planes contigo ahora a partir de este año. Dios ha iniciado sus planes contigo desde hace muchos años. Aún desde antes de que tú le conocieras. Aún desde antes de que tú le conocieras, Dios te miraba, te amaba, tenía planes contigo, te estaba buscando. Y después que viniste que le conociste, entonces está ejecutando sus planes contigo, te está guiando, te está perfeccionando, está cumpliendo sus buenos deseos para contigo. Él te ha estado conduciendo.